que hacer una llamada al gobierno y el gobierno nos ayuda que todo gratis. Por la vuelta. Vale. No tiene que hacer un paso. Pero de los productos me dio... Oye, tengo una duda. ¿Por qué la gente que sube hasta aquí no se toma un zumito o un Aquarius o una botella de agua? ¿Por qué todos son residuos de mierda? De Pringles de estas asquerosas, de latas de cerveza, de vidrios de cerveza... En fin, que no quiero ser muy malo, pero bueno... Esto demuestra un poco qué tipo de gente sube hasta aquí y qué tipo de gente... va dejando sus mierdas por ahí. Que oye, que por lo menos lo dejan en la papelera. ¿O no? Bueno, pues hola a todos. Soy Juanjo y bienvenidos a un nuevo vídeo. Lo siento por mi cara de dormido, pero es que es muy pronto por la mañana y no puedo hacer otra cosa. He subido a los búnkers del Carmel muy temprano, que es algo que me gusta hacer porque es un sitio que está tranquilo y bueno, es una maravilla ver amanecer desde aquí. ¿Habéis visto imágenes de San Jordi? ¿Habéis visto imágenes de la feria por la tierra que se hizo aquí en Barcelona? Y bueno, lo que quiero enseñaros es bueno, que veáis que en Barcelona siempre hay cosas que hacer, Barcelona nunca para, siempre hay un montón de gente y es imposible aburrirse en Barcelona. Como os digo, estoy aquí en los búnkers del Carmel porque bueno, fue de las primeras cosas que hice cuando volví a Barcelona otra vez de Dublín y... No sé, considero que, bueno, es como que te llena de energía, ¿no? Subir aquí, ver amanecer, pensar un poco y empezar el día de una manera un poco distinta. Como habéis visto ya en el título del vídeo, voy a hablaros un poquito del trabajo porque, bueno, como digo, llevo ya aquí un mes en Barcelona. Han sido 4 semanas de buscar trabajo, 4 semanas de actualizar el currículum, de actualizar LinkedIn, de repartir muchos currículums. Y bueno, pues 4 semanas de nervios al final, de ir a entrevistas, de incertidumbre por estar no parado, sino en el paro. Y quieras que no, pues te va creando como un poquito de ansiedad a veces, un poquito de... pues te cambia los horarios, te cambia tu ritmo de vida normal. Entonces, bueno, cuando estás buscando trabajo... no hay que desesperar, es complicado, pero no hay que desesperar, hay que ser un poquito paciente. Además, he podido ser un poquito más selectivo, he dicho que no a algunos trabajos. Trabajos que, o puestos de trabajo, mejor dicho, que hubiese aceptado hace tan solo un año, cuando me mudé aquí a Barcelona. Y bueno, al intentar ser un poquito más selectivo en cuanto al trabajo y a lo que yo creo que me merezco, pues... quieras que no, todo eso se alarga un poquito más en el tiempo porque tienes que pasar procesos de selección un poquito... A ver, que no sé si me estoy enfocando... Ahí. Tienes que pasar procesos de selección un poquito más largos, tienes que, bueno, pues pasar segundas entrevistas, terceras entrevistas... todo se alarga un poquito más, pero bueno, al final siendo paciente, ¿no? e insistiendo, creo que puedes conseguir lo que crees que te mereces. Y como ya dije en vídeos pues como el de Edimburgo y bueno, me vengo repitiendo yo todo el año lo mismo, ¿no? Este año quiero ser la mejor versión de mí mismo, quiero que la frase que siempre repito de cada paso cuenta, pues que cobra auténtico valor, ¿no? Que de verdad que cada paso que dé, pues que sea importante, que cada paso que dé cuente de verdad. Entonces, bueno, al final insistiendo y como digo, pasando procesos de selección un poquito más largos, creo que he conseguido algo que me motiva.
voy a ser responsable de imagen de una tienda importante en el centro de Barcelona. Y bueno, creo que va a ser un pasito, un nuevo inicio, a algo un poquito más grande. Espero que así sea, va a depender bastante de, pues, de mi trabajo y de lo que sea capaz de hacer. Y nada, estoy muy contento por ello, la verdad. Por eso, no sé, si tengo que dar algún consejo, si alguien está buscando trabajo ahora mismo, que no desespere mientras está buscando trabajo, que sea paciente. Si realmente lo quiere y si realmente pone todo de su parte por conseguir aquello para lo que piensa que está preparado, pues yo creo que le llegará la oportunidad, estoy convencido. Bueno, por último os quiero hablar de mi amigo Candy, que está ahora mismo en Israel. Él es médico y está trabajando en Tel Aviv, en un hospital allí. Va a estar durante todo el mes de mayo. Y nada, yo le he pedido que me pase unos vídeos, así os los puedo ir enseñando, de cómo está viviendo él la experiencia allí y, bueno, pues un poco de lo que se vaya encontrando y lo que le vaya pareciendo el país. A pie de playa en Tel Aviv, recién llegados. Bueno, señores, llegó el día, primer día en Tel Aviv. Y lo único que vamos a hacer, nos levantamos tempranito, son las 9 de la mañana y a correr un poquito por la playa. Buen tiempo, buen clima, buena gente. A disfrutar un poquito del terreno. Vamos a intentar visitar el castillo de Jaffa, que está como unos 5 minutos. Y aquí tenemos una típica boda israelí con toda la peña aquí. ¡Viva los novios! Second day in Tel Aviv. And today we are going to running for the city center. Here you are, JNJ, Salvadorian friends in Tel Aviv. See you. Sunset in Tel Aviv. Sokolov. Celebramos el día de la independencia y para ello son las 7:05 de la mañana. Llevamos media hora montados en el autobús y nos vamos a trabajar. Hoy se empieza la misma hora que siempre, pero se para un poco antes para rememorar la muerte de los soldados israelíes en el post de la Segunda Guerra Mundial. Luego veremos cómo se hace esto y suena una sirena alrededor de toda Israel. La gente para durante un par de minutos de trabajar, se queda quieta y reza. Es un acto muy importante aquí, que se celebra el día de antes y el mismo día. Y la verdad que ayer lo vivimos por la noche y fue bastante interesante. Bueno, ya iremos contando el qué. Espero que vaya en el primer día. Chao, chao. Cuando la sirena suena, toda la gente se queda quieta, rememorando la muerte de los soldados después de la Segunda Guerra Mundial. Y después los militares con la mochila. Sí, así un problema con todos los civiles. Se escapa una balita y a ver la que hay. Ahí hay un gato tan a gusto tomando sus primeros rayos de sol, entrando en calorcito. Dale a like si te gusta el vídeo, señor. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de esta semana. Si os ha gustado y os ha entretenido el vídeo, por favor, apoyadlo con un like. Como dice la gente que actúa por la calle, valorad vuestro tiempo y si os ha gustado, pues no os voy a pedir dinero, no os voy a pedir monedas, pero sí un like. También os voy a pedir que vayáis a los comentarios si tenéis
alguna opinión o pensáis de manera distinta o estáis de acuerdo con lo que he dicho acerca de buscar trabajo, de pues, bueno, lo que es todo ese proceso, ¿no? Que uno pasa hasta que encuentra el puesto que quiere o muchas veces no el puesto que quiere, sino, bueno, ya me estoy enrollando. Da igual, si pensáis de manera distinta o estáis de acuerdo, pues ir a los comentarios y me lo decís. Más cosas. Siempre lo digo, es totalmente gratuito, os podéis suscribir, lo voy a dejar por ahí para que podáis pinchar. Nos vemos la semana que viene con más y mejor seguro. Chao.